¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Luis Daniel Campos Aguilar. Soy parte del equipo de ingeniería avanzada de Solid Servicios, el único representante de SolidWorks en México y Latinoamérica, galardonado con el premio de servicio de suscripción Elite por Dassault System. El Solid Tip del día de hoy estará enfocado en cómo utilizar las restricciones y ecuaciones dentro de DraftSight. Bueno, en este caso vamos a tratar de parametrizar tres círculos, que es a partir de una brida. Entonces vamos a empezar trazando los círculos con el comando de circle. Aquí tengo habilitados los snaps para poder encontrar lo que es el centro de los círculos y de esta manera facilitarme el trazado. Presionando enter se repite el último comando, entonces no hace falta cada rato estar tecleando el comando de círculo. El tema aquí es de que a pesar de que utilicé los snaps, yo puedo arrastrar el círculo y como no está anclado realmente concéntricamente a cada uno de los círculos, tengo un detalle. Con DraftSight, en el menú de constraints, restricciones, yo voy a poder agregar restricciones geométricas o de medida según corresponda. Por ejemplo, ahorita voy a utilizar la restricción de concéntrico y voy a hacer concéntrico estos tres elementos. ¿Qué he logrado con esto? Ahora los tres círculos se van a comportar cualquier reconstrucción, cualquier cambio de diseño de manera concéntrica. Pero las restricciones dentro de DraftSight van más allá. Con el menú de parámetros, yo puedo agarrar y empezar a generar lo que son variables globales, lo que comúnmente se conoce en SolidWorks. Por ejemplo, ahorita voy a dar de alta algunas variables globales, por ejemplo, el borde, que sería el diámetro exterior, el centro, de lo que vendría siendo el diámetro interior, y una referencia. Esta referencia pues se va a calcular a la mitad de estos dos, es decir, va a ser la suma del borde, el centro, entre dos, ¿no? También voy a agregar otra referencia, en este caso va a ser un parámetro de barreno, ¿no? Del diámetro del barreno. Ahora lo único que tengo que hacer pues es empezar a cargar con valores. Por ejemplo, el borde le voy a poner un valor de 50 en este caso, el centro de 30, de 20. La referencia pues es una relación entre los de arriba, entonces simplemente escribo la ecuación. Tengan en cuenta que para dar de alta la ecuación dentro de DraftSight en la parte de parámetros, sigue la misma nomenclatura que una calculadora, es decir, los paréntesis, el orden de las operaciones. Ahorita sumamos borde más centro, eso iría entre paréntesis, dividimos entre dos y de esta manera pues obtendríamos la parte media. Ya tengo la referencia. Ahora, el barreno va en función de la separación que haya desde la referencia hasta el borde. Y de esta manera tener una relación geométrica. Entonces va a ser borde menos referencia entre 4. De nuevo voy a utilizar lo que son los paréntesis. Ya tengo definidos los valores, pero todavía no están anclados realmente a un valor dentro de lo que es el dibujo. Dentro del menú de constraints, yo voy a poder utilizar estos elementos como variables globales y ecuaciones. Aquí me hace falta dibujar aún lo que es el barreno. Entonces lo que vamos a hacer es ir directamente al menú de home o directamente en el comando, en el menú de comandos, escribo el comando y activo lo que es el círculo, ¿no? Entonces vamos a agregarlo. Ahí realmente ahorita el radio da igual porque al final de cuentas lo vamos a parametrizar. Una vez que ya tenemos ahora sí el dibujo, empiezo a utilizar las parametrizaciones de las cotas. Por ejemplo, voy a agregar lo que son, en este caso, una parametrización de diámetro. Entonces selecciono el elemento, posiciono la cota en su posición en donde yo desea. Por ejemplo, ahí. Y a continuación en el menú verde me pide ponerle el valor. En este caso no le voy a poner el valor, sino más bien le voy a poner el nombre de la variable. Vuelvo a repetir el procedimiento. Recuerden, con enter repiten el último comando. Ahí lo ponemos. Este sería el borde. Entonces le escribimos borde. Y por último, el círculo de la referencia. Seleccionamos. Posicionamos la dimensión. Y va a ser de referencia. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto listo, pues prácticamente los valores que tenemos en las variables globales ya lo vamos a poder nosotros referenciar. Y si hacemos un cambio nosotros en los valores, vamos a observar que directamente se reconstruye el modelo. Pero nosotros queremos ir más allá. También queremos que el barreno esté completamente referenciado a la geometría existente. De tal manera que siempre se posicione en la parte norte, por decirlo así, del círculo de referencia.
Para esto, entonces, lo que vamos a hacer es agregar otra restricción, ¿no? Ahorita simplemente lo voy a posicionar. Recordemos, ahorita funciona como un elemento independiente, no está parametrizado nada. Entonces, voy a utilizar la restricción de cota vertical, ¿sale? Entonces, selecciono entre qué centros quiero yo parametrizar. Por ejemplo, entre lo que es el centro del centro, del elemento céntrico, y el barreno. En este caso, pues la referencia es el valor del diámetro, entonces lo divido entre 2 y directamente también puedo aplicar ecuaciones, ¿sale? En la definición de una dimensión. Aquí voy a volver a agregar otra referencia, pero en este caso la distancia horizontal, en este caso quiero que se mantenga 0. De esta manera yo ya he logrado parametrizar todo mi modelo. De tal manera que si yo, por ejemplo, cambio valores, por ejemplo, en el borde, ¿sale? Automáticamente el programa reconstruye sin necesidad de que yo haga cambios. Por ejemplo, aquí voy a cambiar la distancia del centro. Listo, ¿no? Otro de los beneficios es que como todo está completamente parametrizado, si yo quiero mover, por ejemplo, uno de los círculos o el barreno o la línea de referencia, se mueve absolutamente todo el elemento. No porque sea bloque, sino más bien porque las referencias geométricas y las restricciones que yo he metido dentro del modelo, así es como me lo dictan. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden hacernos saber cualquier duda en la sección de comentarios. No olviden suscribirse al canal de YouTube aquí en Solid Servicios y también seguirnos en la página de Facebook para encontrar más tips, videos y noticias de SolidWorks. Mi nombre es Luis Daniel Campos Aguilar y nos vemos en el próximo Solid Tip de Solid Servicios.